Around Dia Soleado, Pablo la pobre alma estaba en problemas. Le debía a unos pocos miles de dólares a un grupo de chicos. Su adicción al juego siempre tiene lo mejor de él, pero nunca tan mal. Estos chicos se iban a matarlo si no consiguen su dinero. Por lo tanto, hoy en día contamos con Pablo en el banco local, donde planea hacer una gran retirada. Él iba a robar el banco. Estaba desesperado. Señor, ¿puedo ayudarle aquí? ¿Qué puedo servirle hoy? Tengo que hacer un retiro, una gran retirada. ¿Puedo tener su información? Por favor, dame todo el dinero en el sorteo. No quiero hacerte daño. Ayúdame, ayúdame. Después de huir del banco, Pablo puede oír las sirenas de la policía en la distancia. Mira a su alrededor para un coche de la partida. Pablo entra una estación de servicio, su estómago está gruñendo para un bocado para comer y el coche está casi en vacío. Hola chico, ¿te ayudas en algo? No gracias, solo estoy ojeando. Bueno, si necesitas algo, solo dame un grito. Un hombre robó la unión local banco esta tarde, se la considera Armando. Y peligroso, detalles por venir. Es una pena, ¿verdad? Pena que el tipo tiene que robar un banco. Solo espero que lo hizo por buena razón. Nunca se sabe, él puede de necesitado. Si no fuera por las drogas, entonces tal vez que necesitaba para pagar algunas facturas. Médicas o salario mínimo no era suficiente. De cualquier manera, él rompió la ley y ahora tiene la mitad del condado detrás de él. En otras noticias, de un cubano muero en un accidente de atropello y fuego. De esta tarde se suspecto que el ladrón del banco es el principal suspecto en este trágico evento. El nombre de la víctima era Lola Ramirez, una joven de 20 años que había estado caminando a casa después de conseguir comer. Ramirez, deja atrás sus agastidados padres en una hermana, más atención por venir. Señor, ¿estás bien? Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Lola, lo siento, esto tenía que pasar a ti. Si pudiera volver atrás, lo haría. Pones tus manos donde vio, en el suelo. Mantenga sus armas. Señor, ¿qué sentimos por su pérdida? Pero su hijo Pablo se sospecha que el Vicente robó y el atropello y Cuba que mató a su hija. ¿Qué? Pablo, ¿es esto cierto? Mamá, papá, lo siento, no fue mi intención hacer daño a nadie. ¿Cómo te atreve? ¿Cómo poder hacer? Está muerto para mí.
queda usted, don señor?